is a scenario I come in every week, and it's kind of something I do right in the beginning of the class when we're doing forms and everything, because I've noticed over the time that there's always a lack of confidence. They give up easily. They say, I can't do it. They ask somebody else to basically do it for them all the time because they're so used to bringing their family. A lot of them can't read, and they don't tell me till the end. A lot of them don't even ask questions. And a lot of people are shy, you know, just differently, but they're motivated enough to sign up for the class, which is a large step. So this is just basically, it's kind of a general thing I do. I change it up all the time, but I always talk to everybody about 5 minutes, actually, before class, before when the class starts. And basically, here's what I say. Buenos días todos, ¿cómo están? Me llamo José, estoy aquí para ayudarles. Hope you learned a little bit of Spanish in this sense. Quiero hablar con todos. En cuanto entre por esa puerta, quiero que todos sepan que somos burros todos, hasta yo, el profesor. Okay, I say, todos. Nadie sabe más que el otro. No lo digo como insulto, pero quiero que entiendan que aquí es un clase básico para aprender a cómo prender la computadora, tan básico así. Ya si salen de aquí aprendiendo cómo hacer un correo electrónico, han aprendido mucho. Ha abierto puertas para ustedes. Levanten la mano todos. Levanten la mano. Lift your hand. Ah, mira, todos pueden levantar la mano. So aquí no hay razón para que nadie no haga una pregunta si no sabe. So no me salgan que no puedan. Hago primeramente. Hago, y parte de eso, muchos dicen que muchos, unos les gusta hablar más que el otro. Pero recuerdan algo. Le dije, ¿quién conoce la historia del asno de Balaam? Porque muchos aquí de seguro leen la Biblia. Le dije, Balaam tuvo un asno y el asno habló. Dios lo hizo hablar. So, si Dios pudo ser un asno hablar, puede ser que todos nosotros hablar. And they start laughing, they start cracking up. And so, okay, so todo eso. Algo aparte de eso, muchos no saben leer. So, déjame saber de antemano. Y por favor, todos recuerden que todos estábamos en esta. En alguna época de nuestra vida estábamos así que no podíamos hacer algo. Y como gente, recuerda que si no nos ayudamos, nunca vamos a avanzar. Se recuerda eso. Algo en cuanto a la confianza y terminar el curso, tratan de nunca fallar. Es corto, van a aprender algo muy importante, el base, que es el correo electrónico. Pero recuerda que el ejemplo que ustedes demuestran aquí, lo están viendo sus hijos. Y ustedes quieren, de seguro, que sus hijos mejoren su situación de vida como ustedes lo tuvieron, nosotros lo tuvimos. Siempre queremos lo mejor para los niños. So, recuerda, ellos están viendo que ustedes han venido. Y de seguro cuando les han enseñado algo en la computadora, no quieren que se frustran, no les quieren enseñar. No, ay, mamá, no sabes. Y a veces uno no aprende como padre porque los niños se frustran. Pero qué bonito sería que tus hijos notan que veniste, cumpliste, y ya tú le estás mandando un correo electrónico y se van a quedar sorprendidos y van a recordar, wow, mi madre, mi padre comenzó algo y lo terminó y prendió algo. Y ese es el ejemplo que le quiere decir, hijo, cuando comienzas algo, termínalo. So, si no saben algo, demuestran que tienen el entusiasmo para buscar e investigar. Y la única manera de demostrar a los hijos es no decirlo, pero demostrarlo por ejemplo. So, quiero que todos sepan que todos son al igual nivel para mí. Y el que cree que sabe más que el otro, recuerda el dicho también, que el que es primero llegará a ser último. So, no vamos a pensar que somos mejores, sino vamos a ayudarnos unos a otros. That's a boom. That's basically what I do. Did you record that? Mm-hmm. I am so happy.